mis estudiantes de transición. Como tuvimos un inconveniente con nuestra conexión, pues aquí les dejo mi clase, porque quiero que la miren en cualquier momento para que recuerden lo que veníamos viendo y también para que aprendan cosas nuevas. Entonces, nuestra clase de Socios Naturales iniciamos el tema de los seres vivos y los seres inertes. ¡Wow! Nuestra Tierra, ese planeta hermoso en el cual vivimos, está rodeado de seres vivos y seres no vivos. ¿Cómo hacemos para identificarlos? Bueno, vamos a recordar esas funciones principales de los seres vivos, que son la nutrición, o sea, esa función por la cual ellos se alimentan. También está la relación, que es la función mediante la cual los seres vivos interactúan con otros seres o con su entorno. Y también tenemos como otra función principal la reproducción, que es esa función por la cual los seres vivos pueden permitir que nazcan otros seres vivos de su misma especie. Y entonces los seres no vivos pues son aquellos que no pueden cumplir con esta función. Pero así como los seres vivos se clasifican, ¿cómo los podemos clasificar? Bueno, vamos a mirar entonces. Los seres humanos son seres vivos porque cumplen con esas funciones principales. Los animales también cumplen con esas funciones. Y las plantas, existen esos tipos de seres vivos. Pero así como los seres vivos se clasifican, también los seres inertes también se clasifican. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, entonces sería seres inertes de la naturaleza, por ejemplo el agua y el aire, o también los seres inertes creados por el hombre, por ejemplo estos globos que yo tengo aquí. ¿Será que esos globos se alimentan? No, ¿verdad? ¿Será que esos globos se reproducen? Tampoco. Entonces son seres inertes que fueron creados por el hombre. Por ejemplo, ese cartel. Por ejemplo, tus juguetes también serían seres inertes. Y bueno, vamos entonces a continuar para que más adelante podamos mencionar otros seres vivos y otros seres inertes. Entonces decíamos que dentro de la clasificación de los seres vivos están las personas, están los animales y están las plantitas. Así que vamos a iniciar con los animales. Bueno, los animales tienen diferente hábitat, es decir, sus lugares donde ellos viven. Existen los animales acuáticos, los animales terrestres y hay algunos que son terrestres y también son aéreos, como por ejemplo las aves. Cuando me refiero a acuáticos, es todos aquellos que viven en el agua, ya sea un río, ya sea una quebrada o de pronto el mar. Cuando me refiero a terrestre, puede ser que viven en la selva o puede ser que viven en la granja o todo lo que tiene que ver con la superficie terrestre, ¿ok? Y cuando me refiero a los animales aéreos, son aquellos que andan por el aire, casi llegando al cielo, disfrutando de ese gran privilegio. Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de los animales acuáticos como los siguientes. Que sea tu favorito. A mí me encantan los animales del mar. Nunca lo he podido hacer, pero siempre he querido estar en un lugar nadando con los delfines. ¡Qué hermoso sería! Bueno, pero también vamos a mirar ejemplos de los animales terrestres.
terrestres también son aéreos? Pues vamos a conocer algunos de ellos. Cuando nos referimos a las plantas, nos damos cuenta que también hay muchos tipos de plantas. Algunas de esas plantas son árboles gigantes, otras plantas son como arbustos, otras tal vez como hierba. Algunas plantas tienen flores, otras no. Algunas plantas se desarrollan en lugares húmedos. Otras no pueden estar en lugares húmedos porque si no se pueden morir. ¡Qué diferentes son las plantas! Y nosotras las personas también somos muy diferentes, aunque tenemos características muy parecidas, pero encontramos también que hay personas altas, otras bajas, algunas con piel blanca, otras con piel oscura. Tenemos diferentes culturas, bueno, un sinfín de cosas. Más adelante nosotros vamos a conocer cómo se alimentan estos seres vivos, qué comen, cómo se nutren, también cómo se relacionan con otros seres y con su entorno. Y también vamos a conocer cómo se reproducen. Así que vamos con los seres inertes. Les mencionaba que existen diferentes tipos de seres inertes. Uno de esos era el aire y el otro es el agua, que son seres inertes de la naturaleza, pero que también existen cosas que fueron creadas por el hombre, que son las cosas que están en nuestra casa, como el comedor, nuestros juguetes, la estufa, la lavadora, la computadora, todas esas cosas que no hacen parte de la naturaleza, sino que el ser humano tuvo que crearlas. Entonces, ya para terminar, los invito a que exploremos nuestras habilidades artísticas. Vamos entonces a tomar una hoja blanca, nuestro lápiz, nuestro borrador y nuestros colores, porque vamos a dibujar. Vamos a dividir la hoja a la mitad. En una de esas mitades vamos a dibujar un ser vivo, el que ustedes quieran. Ya hicimos un resumen de los seres vivos que existen y también un ser inerte, el que ustedes deseen. Los van a dibujar y los van a tener muy puntuales nuestra próxima clase porque los vamos a utilizar. Así que bueno, ya quiero conocer cuáles seres ustedes dibujaron y espero, mis amores, nos veamos la próxima clase. Que Dios los bendiga. ¡Chao!